somos tres chicas que pertenecemos a la asociación de Picotos Rock. Estamos todo el día de concierto en concierto y es lo que nos mueve. Que hay mucho talento dentro de las mujeres que tocan, tanto que cantan o que tocan cualquier instrumento, y sí, pues nos parece como que está complicado, como que lo típico pues eso, es ver grupos íntegros de hombres, que no lo entendemos. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la asociación de Picotos, hay un grupo de chicas también que está empezando. Es algo que intenta impulsar, pues que los grupos pues que son poco conocidos y tal, pues que tengan su lugar. Y si es de chicas, pues mira, mejor, porque están como en minoría y es algo que no nos gusta. Entonces desde Nescarrock queremos dar pues esa oportunidad. De meter un poquito pues a la mujer, que se le vea un poco dentro de la escena del rock. La mayoría de los grupos que vamos a ver, es muy raro que te encuentres alguna tía en el escenario, me da igual de cantante que tocando cualquier instrumento. Los grupos que más me han marcado a mí, siempre ha habido alguna tía. El tema de que esté integrado por tías o incluso exclusivamente formado por tías, pues quizás sí es algo más difícil todavía. No sé si se arrancan menos o lo tienen más difícil, no sé por qué motivo, la verdad. Eso también fue un debate que tuvimos el año pasado importante. Decíamos, joder, pues a ver si cambia un poco ese rollo, y gracias a nuestro festi podemos intentar cambiar un poco cómo está la escena en ese sentido. El año pasado fue la primera edición. Hicimos en Sestao, en el Gasteche, en el Chirbi. Tuvimos muy buena acogida. Y eso, pues como salió todo también, dijimos pues adelante a la segunda edición. Y este año pues hemos empezado pues con las camisetas, que también pues la financiación del festival va a ser exactamente igual, vendiendo camisetas y con la venta de entradas. Hemos hecho ya un cartel provisional con la fecha, que va a ser el 9 de abril, sábado, aquí en Adi Music, que es un centro de música y artes escénicas de nuestro barrio, Repélega también. Tenemos a las acabadas, que son 5. Las penadas. Con la cantante de Milen Rama, que que es una caña.